cuando llega un tsunami es muy, muy, muy difícil escapar. Pero sin embargo, volvemos a las cifras que nos dan desde Bruselas. En 4 años desaparecerán 4 de cada 10 empresas. En 10 años el 47% de los puestos de trabajo. No es un tsunami, porque si fuera un tsunami nos hubiera aplastado ya. Es un fenómeno que es la cuarta revolución industrial, del que nos están avisando y todavía nos podemos adaptar. ¿Y qué es lo que dice Gartner que sucederá el año 2020? Que hablaremos más con robots que con nuestra propia pareja. La inteligencia artificial es la base de que vayamos a interactuar más con robocolegas que con nuestros compañeros de trabajo. Y me podéis decir, bueno, Gartner y tú, Silvia, estáis locos. Sí, pero ¿quién pensaría que íbamos a hablar más a un dispositivo móvil que a nuestro compañero de piso? Al menos tenemos que estar alerta. ¿Os interesa el capital intelectual de los empleados? Pues lo que hacen en el ejército de los Estados Unidos es cuando tienen un reto estratégico y no saben cómo gestionarlo, lanzan a través del juego las preguntas a la población y les dice, ¿cómo atacarías tú este conflicto, por ejemplo, en el Cuerno de África? Y la población entra a colaborar. Gamificación. Porque ahora, a la máquina, con inteligencia artificial, no le haces una pregunta, sino que le dices que tienes un problema. Yo tengo un problema y necesito que tú me des la respuesta. Y la máquina es capaz de razonar por sí sola y hacerse las preguntas para resolver tu problema. Es un paso más allá en el mundo del Big Data. Vivimos una época muy rápida, donde tenemos mucho que aprender, pero prácticamente no tenemos tiempo. El aprendizaje personalizado con este tipo de herramientas lo reduce a un tercio. Por un lado da miedo, evidentemente, el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, eso siempre es así, el ser humano no puede evitar el miedo a enfrentarse a algo desconocido, pero yo creo que conforme lo vamos conociendo, yo creo que se te va despejando esas dudas y le vas viendo la parte positiva. Lo que me ha gustado más es la idea de que efectivamente está viniendo un tsunami, pero que ese tsunami todavía estamos a tiempo, que tenemos capacidad de poder transformarnos, de poder acercarnos y poder llegar a estar preparados cuando realmente llegue. Tenemos que tener en cuenta que si queremos sobrevivir al tsunami, a la inteligencia artificial y a la robótica, y que la gente se sume a este proceso, nos hace falta desarrollar su pasión y ayudarles a canalizarla hasta aquí. Porque se levantan apasionados, ¿por qué no? ¿Qué es la pasión? Hemos dicho que energía. Y entonces la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo desarrollo yo la pasión de mis empleados? Entendiendo que la pasión es el resultado de 2 fuerzas, la motivación, y es que estoy muy apasionada cuando tengo mucha motivación y no tengo miedo, porque las emociones más presentes que tenemos en Occidente están relacionadas con el miedo. Tengo miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo al que dirán. Y si tengo mucho miedo, por mucho que tenga la gente motivada, no voy a conseguir apasionarles ni conseguir que se sumen con éxito al tsunami digital. Lo que queríamos mejorar con esa nueva sede era fundamentalmente potenciar una mayor colaboración entre las distintas áreas del banco y mejorar el trabajo en equipo, era ser más eficientes, más rápidos y más ágiles en dar respuesta a nuestros clientes externos sobre todo, pero también internos, y potenciar la innovación. Se ha mejorado tanto la coordinación entre las áreas significativamente, casi un punto sobre 5 la medición, con lo cual la verdad es que creemos que es un resultado altamente satisfactorio. Ha aumentado también la innovación, ha aumentado el trabajo en equipo e incluso ha aumentado, que era un tema que nos preocupaba, la percepción de calidad de trabajo individual.